Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que conversamos con Ana María Gutiérrez, educadora financiera, que aquí en Extra Plus y con nosotros en Sumando Vigores, todos los viernes, tiene el espacio Mujer y Finanzas, el espacio en el que conversa con mujeres valientes y empoderadas, dice Ana María, acerca de las finanzas desde el punto de vista femenino. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana María. Nos convoca el tema aguinaldo. Sí, pero antes de aguinaldo, yo no quiero dejar pasar el primer aniversario de Mujer y Finanzas, el día 13 de noviembre, que estoy súper feliz porque ya tenemos un año de estar promocionando, visionando un poco más la educación financiera en la mujer y, como decís vos, una mujer valiente y empoderada hablando de su relación con el dinero, hablando de sus aprendizajes, de sus experiencias, de qué sabe, de qué conoce, de cómo maneja y qué puede transmitir en ese que es un tema técnicamente tabú, el dinero. Sí, básicamente hablan de su aprendizaje, ¿ah? Porque es el aprendizaje. Y es un aprendizaje compartido, Mujer y Finanzas. Un aprendizaje compartido para que otros sepan que existen estas experiencias que muchas veces se viven a cada uno de forma distinta, pero que existen esas experiencias y que hay formas de avanzar, que uno no se puede estancar en las situaciones. Hay realmente experiencias muy aleccionadoras porque aprender del dinero no es simplemente tenerlo, es simplemente saber cómo obtenerlo, cómo administrarlo y cómo hacer que él sea lo que realmente es, una herramienta de desarrollo. Muchas veces venimos de creencias tan limitantes, más en la mujer que no tiene derecho a tener dinero, que es el hombre que mantiene y que hay muchas cosas de merecimiento con respecto al dinero, muchas ideas que te anclan. Y venir y hablar del dinero como una herramienta, como un instrumento, como algo que vos podés manejar, es algo natural. Y a pesar de que muchas mujeres te pueden decir, ay no, si eso no está descubriendo el agua helada, pero a muchas mujeres le ha movido el piso esa situación, porque realmente he visto tantas experiencias que han pasado y tantas cosas que posiblemente algunas se dicen, otras solo se comentan tras la cámara, que realmente sacuden, porque no es simplemente decir, ahora yo ya tengo un aprendizaje, sino todo lo que vos vivís a través de esa experiencia, cuántas lágrimas derramás, cuánto sufrimiento tenés, simplemente para decir, hoy ya pude superar esa situación, hoy ya visiono el dinero de otra perspectiva. Y es por eso que seguimos con este proceso de Mujer y Finanzas para el 2022. Es que fíjate que eso es importante, Ana María, porque justamente mencionaste las ideas limitantes y hablaste del sufrimiento, hablaste de tal vez de la parte negativa, pero eso es cuando ves el dinero como el dueño de tu vida, que ahí está el gran problema. El dinero no es el dueño de mi vida. Yo soy el dueño del dinero. ¿Ah? El dinero me sirve a mí, yo no sirvo al dinero. El dinero me sirve a mí, el dinero lo ocupo yo, el dinero lo administro yo. No es el dinero el que me administra a mí, que a veces esa visión, fíjate que pareciera bien fácil, tener esa visión distinta, ¿no? Y no dejar que el dinero sea el que le domine a uno la vida, sino que uno domine el dinero. Ahí está el quid del asunto, y eso es lo que ha hecho Mujer y Finanzas, mostrar que sí es posible hacerlo, y que además, que es un aprendizaje continuo, además, ¿ah? Porque esto es una cosa de todos los días te bombardean diciéndote el dinero es tu dueño. No te lo dicen de esa forma, pues, pero por ahí va el asunto y te convencen te intentan convencer de eso, cuando en la realidad es
todo lo contrario. Y entonces, y tus entrevistadas, casi 50 entrevistadas que has tenido en este año, o más bien las mujeres con las que has conversado en estos casi 50 programas, te dicen, sí, yo tenía este problema. El dinero era el que me manejaba, pero aprendí que yo puedo manejarlo. No te lo han dicho exactamente con esas palabras, pero esa ha sido la idea, ¿no? Imagínate cuánto sufrimiento hay con el dinero cuando de niño, niño o niña, aquí no es cuestión de género, aquí es cuestión general. Su papá no le da la atención debida porque está trabajando, porque está ocupado, y crecemos con esa idea de que papá y mamá se han separado, papá y mamá discuten, papá y mamá tienen una preocupación, una angustia, una ansiedad con el dinero. Y entonces cuando vos creces, pues decís, ahora sí yo me voy a dar todos los gustos. Y volvés a ese círculo vicioso de empezar a gastar porque no pudiste satisfacerte todas las necesidades o todos los gustos. Porque ahí hay dos cosas. También son necesidades, porque había una que me dijo, tal vez no me lo dijo en cámara, pero sí me lo dijo, es que yo compraba zapatos impulsivamente porque en mis 15 años a mí los zapatos que me compraron eran unos zapatos burros en los 80, que eran unos zapatos bien toscos de cuero, y entonces yo lloraba por esos zapatos, y ahora mi ropero estaba lleno de zapatos. Entonces todo ese sufrimiento, que en un momento pudo haber sido una necesidad de andar un zapato bonito, de andar un zapato cómodo, de andar un zapato, imagínate andar un zapato todo tosco en una actividad que para las niñas es bastante importante, una fiesta de 15 años, una actividad de 15 años. Entonces vos venís y con todas esas ideas limitantes, todas esas angustias, todos esos dolores, ahora te crees que cuando vos tenés, automáticamente los tenés que satisfacer. Directamente también escuché otra que me dijo, es que yo me lo merezco. Y el merecimiento vino a que tuviera un ingreso adicional, que no necesariamente era el aguinaldo, que es el tema que vamos a conversar ahora, y comprara algo suntuario, algo que tuviera un valor. Y entonces, ¿qué pasa cuando vos decís, ah, tengo un incremento de salario, tengo un ingreso adicional? Lo primero que haces instintivamente es satisfacer esa necesidad. Esa necesidad no satisfecha, esa necesidad que viene arrastrándose desde cuando vos eras un niño. Robert Kiyosaki creo que es el que cuenta de que su esposa le decía a él, dame para comprar tal cosa, dame para comprar tal cosa, porque a ella le habían inculcado de que el esposo era el proveedor, y entonces a pesar de que ella también trabajaba, ella también quería o venía. ¿Pero por qué? Entonces hizo ¿cómo se llama? Un proceso de regresión, un proceso de trabajo mental, y se acordó de que era el papá, la mamá, cuando le pasaba el esquimero, le decía, pedirle a tu papá, pedirle a tu papá. Entonces ese pedirle a tu papá se quedó tan grabado en la mente que ahora a veces muchos hombres, yo he escuchado que dicen, ah, es que a la mujer le encanta pedir. Pero si a nosotras cuando niñas nos dicen, papá es el proveedor, entonces ahora vienen y quieren transformar todo un proceso cultural simplemente diciendo, ah, es que la mujer, esto no es cuestión de género, es cuestión de que las mujeres somos así, es cuestión de un proceso cultural, que si queremos transformar eso, tenemos que empezar a transformar a nuestras generaciones generaciones futuras, y por lo tanto tenemos que estar conscientes nosotros de esos casos en nuestra situación, en nuestra generación presente. Uh-huh. Así es. Mujer y Finanzas está disponible tanto en la página de YouTube de Extra Plus, también está disponible en Facebook de Extra Plus, pero también en las redes sociales de Ana María. En su Facebook ella comparte Mujer y Finanzas, y de la misma manera lo comparte también en su YouTube, en su canal de YouTube. Así que está disponible en cualquiera de estas plataformas.
Mujer y Finanzas. Si se han perdido alguno de los programas, ahí están todos disponibles. Vamos a hacer una pausa y nos metemos a hablar, Ana María, de esto que nos convoca el día de hoy, justamente el aguinaldo. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Ana María Gutiérrez. Nos convoca en esta edición el aguinaldo, que ya, es decir, la ley establece que el aguinaldo es un extra, llamado también el decimotercer mes de ingresos para el trabajador, que se contabiliza a partir del 1 de diciembre o desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año en curso. Se puede establecer de forma total para quienes han cumplido todo ese tiempo de trabajo o de forma parcial para quienes ingresaron a laborar en algún momento entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del el año en curso. Incluso quienes entraron a trabajar en los últimos días de noviembre del año en curso tienen derecho a aguinaldo, y está establecido en la ley un aguinaldo proporcional. Ok, Ana María, se establece en la ley el aguinaldo, el decimotercer mes proporcional, o el decimotercer mes, sí, para ser exacto, se establece en la ley, en el Código del Trabajo, como un ingreso extra para el trabajador. Está a partir del artículo 90 al 96 y quiero hacer referencia de un par de ellos porque he visto que el desconocimiento mata, el desconocimiento cobra y cobra demasiado caro. Muchos dicen que el aguinaldo, bueno, como dijiste vos, es un derecho que todo trabajador que está laborando una empresa que tiene establecido pagar el aguinaldo, y hago la salvedad porque hay muchas empresas, o que no son empresas, son pymes, son negocios pequeños. ¿Son empresa? Que por muy chiquita que sea, que no está establecida, y no solo está establecida legal, sino administrativamente, y no pagan el aguinaldo. Entonces, por eso hago esa salvedad. Y que al final es, como vos lo dijiste, es un salario, vamos a hacer un ejercicio, 12.000 entre 12 meses, tenés derecho a 1.000 por mes entre 30 días. Diariamente vos vas ahorrando 33.33 Córdoba para culminar tu aguinaldo, como dijiste vos, el primero de diciembre, que se paga del 30 de noviembre al 10 de diciembre del año correspondiente. Sin embargo, hay puntos que quiero dejar claro. El aguinaldo se paga con el salario ordinario. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque un día de esto escuché a alguien que casi me da respiro profundo. Casi me da patatú porque fue un medio de comunicación que dijo que el aguinaldo se paga con un salario extraordinario. Las únicas variaciones que incluyen el aguinaldo son los bonos, las comisiones, y esas se pagan según el valor más alto de los últimos 6 meses. Pero horas extras no van incluidas en el aguinaldo, y eso hay que dejarlo bien claro y bien detallado. Bueno, entonces con respecto a cómo nosotros vamos acumulando ese valor diario, ese valor que al final de cuentas se convierte en un salario adicional. Muchas empresas tienen 14avo mes, y ese 14avo mes se le aplican todos los impuestos de ley. Se le aplica el IR y se le aplica el INS al 14avo. Al 13avo no, pero el 14avo, lo único que sí tenés que ver es que si tenés demanda judicial por alimentación, por paternidad, esa sí la incluye. Así que esas son las características legales o los parámetros legales que queremos dejar claro del aguinaldo antes de empezar a hablar del aguinaldo desde todos los sectores que los vamos a analizar. Ok,
A ver, el INSS no se afecta por cuanto el trabajador paga al INSS 52 semanas al año. Uh-huh. Y este se trata de 4.2 semanas adicionales, el decimotercer mes son 4.2 semanas adicionales que no se pagan al INSS. Uh-huh. Okay. ¿Impuestos no se pagan sobre el IR? No. Ah, si gané medio millón de córdoba. Y el treceavo no. Uh-huh. No tiene ningún impuesto. Okay. Solo maternidad. Sí. Solo. Sí, no. Es decir, pero es que ese no es un impuesto. Ese es una obligación establecida por judicial, ¿no? Por razones judiciales, ¿no? Y entonces esa sí es afectada por cuanto a muchas veces decllaraciones estas judiciales, las resoluciones judiciales lo que establecen es todos los ingresos de Ana María, ¿no?, están afectados para pagar el hijo que le dejó al esposo del que se separó. Punto. Listo. Exactamente. ¿No? Y entonces ahí va hora extra, bono, treceavo, catorceavo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí están, ese sí está afectado, de todas maneras. Y entonces, si empezamos a ver, ya dejando claro cómo se recibe el trabajador el aguinaldo, sobre qué parámetros de impuestos, sobre qué variables de impuestos lo recibe, y estar claro de cómo lo va a definir o cómo se va a componer el aguinaldo, entonces ahora me surge la pregunta, ¿cómo lo va a gastar el trabajador? Bueno, el trabajador me va a decir que lo va a gastar en las deudas que tiene, en el año escolar, en lo que va a hacer para su casa, en alguna actividad que tiene, y entonces ya tiene una lista. Y si tiene una lista y lo tiene específico, como bien detallado, cómo lo va a gastar, felicidades. Si no ha hecho eso, le invitamos al trabajador, al colaborador de las empresas, a la persona que va a recibir el aguinaldo, a que lo haga. Porque no hay mejor recomendación que estar claro de qué vas a hacer con algo que vas a recibir. Y si esa persona dice que va a dejar un porcentaje para ahorros, que va a dejar un porcentaje para enero, o que va a dejar un porcentaje porque no tiene nada que hacer ahorita, también felicidades, porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos la costumbre, y te digo que es costumbre, no buena, no mala, pero sí es costumbre, de que consideramos de que vamos a recibir el aguinaldo y automáticamente tenemos la idea de que lo tenemos que gastar, porque el aguinaldo es algo adicional y eso tiene que desaparecer en el propio diciembre. No sabemos en qué lo vamos a gastar muchas veces, pero sí tenemos algo claro de que va a desaparecer. Pompón. De que se acaba el aguinaldo. De que se acaba, y a veces los memes que te dicen en cuántos días lo terminás, si lo terminás en un día, una semana, pero ahí están en competencia. Al final, lo que las personas están así como que, wow, desesperadas por hacerlo, es por gastarlo. Y quiero dejar bien claro esto, porque nosotros tenemos la costumbre de comprar. Si vos vas a ir al Güemes en las primeras 2-3 semanas de diciembre, es una locura ir al Güemes o a cualquier mercado. Entonces yo les digo, está bien, si tienen algo de dinero, guarden un porcentaje, porque al final de cuentas, si este es el momento que ustedes tienen algo adicional, este es el momento idóneo para empezar a guardarlo o para empezar a decir cómo lo voy a administrar de forma consciente, pero no para salir corriendo y empezar a deshacerse. Hay gente que ya lo tiene muy claro de que tiene que pagar una deuda, que tiene que pagar esto, porque no todos los casos son iguales. Hay casos que ya están más que claros, pero hay un buen porcentaje de la población que lo gasta compulsivamente, y ahí es donde les queremos dejar ese mensaje. Uh-huh. Okay. A ver, este es un ingreso extra. Uh-huh. Los asalariados
en lo general están esperando este ingreso, y aunque sea diciembre, lo esperan como agua de mayo, ¿no? Porque de repente están, como se dice popularmente, van colgados, ¿no?, con su gasto, que eso lo hemos conversado ya en otras ocasiones, Ana María, que tiene que ver con la planificación, ¿no? A lo mejor de repente en la planificación entró en diciembre, salgo de todo esto que tengo en pendiente, a lo mejor va y será la planificación originalmente, pues. Pero por lo general, es decir, se habla del aguinaldo y, como vos decís, el aguinaldo se evapora. Prácticamente se evapora porque es un gasto extra. Viene la comida viene el 7 de diciembre, viene el 24 de diciembre, viene el 31 de diciembre. Entonces está la comida, está la gorra para la Purísima, está el estreno del 24 y el estreno del 31, porque tienen que ser dos estrenos distintos, ¿no? Y entonces, cuanto más numerosa la familia, los estrenos también van aumentando, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, que es como para darse el gustazo, es lo que uno piensa, ¿no? Lo que pasa es que después del gustazo viene el trancazo, que ahí el problema, a veces nos quedamos en el gustazo nada más. Es que hay tantos escenarios, hay tantas coyunturas familiares, que realmente venir a decir cuál es la fórmula mágica es muy difícil. Porque yo no le puedo venir a decir a alguien que tiene una deuda, que necesita pagarla y que la cancela. Pero hay otro punto. Y si esa deuda no la cancela y simplemente la abona y al final de cuentas ni suple sus gastos básicos y se va a enjaranar el siguiente mes porque no tiene. Entonces hay tantos casos que lo que nosotros le sugerimos a las personas es que tengan educación financiera, porque la educación financiera es la herramienta que te va a ayudar a planificar, porque lastimosamente, pues qué decirte, no quisiéramos que las personas gastaran un sacrificio de un año, un trabajo de un año, así, solo con abrir y cerrar los dedos, pero hay situaciones que lo ameritan, pero como no todos los casos son iguales, lo que tenés que hacer es identificar cuál es tu caso, cuál es realmente tu necesidad, porque ahí es donde vamos a empezar a trabajar, porque yo te puedo decir, ay, sí, es que yo tengo tanta necesidad, tengo que comprar un zapato, ay, que tengo que comprar un pantalón, realmente lo necesito, lo voy a usar, porque si yo estoy clara de que, un ejemplo, voy a comprar este pantalón, y ahorita yo lo compré así en Córdoba y yo sé que en diciembre lo voy a comprar a 150, estoy clara de que lo necesito, es algo imperante, no tengo otro pantalón para usar. Entonces, por eso te digo, hay tantos casos, hay tantos escenarios que uno no puede venir a decir, hace esto y hace lo otro. Lo que le decimos a las personas es realmente, valoren lo que tienen, valoren lo que hacen, valoren lo que quieren sobre su vida, porque al final de cuentas, quienes están en este proceso de hundirse como una arena como en una arena, son cada uno de ustedes, porque al final de cuentas, la angustia, la ansiedad, el estrés financiero que tenemos, que tiene la población, y no solo nicaragüense, que tiene la población mundial, por no saber manejar su dinero, es alto. Ok, vamos a hacer una pausa. Hablemos, Ana María, tras la pausa, acerca de, digamos, el esquema básico en el que debemos de pensar a la, para la administración, fíjate bien que digo administración, de el ingreso y el ingreso extraordinario. Regresamos en breve, estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Ana María Gutiérrez acerca del aguinaldo. Decíamos, Ana María, la formulita básica, digamos, para la inversión o para la administración
de los ingresos, que aplica de la misma forma para el decimotercer mes o aguinaldo, que al final de cuentas es un ingreso extraordinario, pero es un ingreso, por lo tanto, entra dentro de la tablita, digamos, básica de administración del dinero. Fíjate que cuando me decís salario adicional, volvamos al ejercicio de los 12.000. Vos ganás 12.000 por 12 meses, que son 144.000, más los 12.000 de tu aguinaldo, vos percibís 156.000 al año. ¿Qué vos vas a hacer con esos 156.000 Córdoba en tu año? ¿Cómo los vas a distribuir? Esos son 35.5, son $4,394 que están en tus manos y que al final de cuentas vos tenés la potestad y la decisión de saber cómo los vas a distribuir. Yo empiezo a hacer esa distribución restando los impuestos, porque un día eso estaba platicando con alguien y me dice, pero si yo recibo un ejemplo, sigamos con el 12.000 menos el IR menos el tanto, yo recibo un ejemplo 10, mi salario es de 10.000, no, porque vos tenés que cuantificar tus impuestos anuales y eso no lo hacemos, muchos no lo hacemos. Entonces, ese, ¿qué podría decirte? Esa es la primera fórmula mágica que te puedo decir. Conocer cuáles van a ser tus ingresos anuales y en base al conocimiento de tus ingresos anuales vas a empezar a saber cuáles van a ser tus gastos, porque si vos no tenés conciencia de lo que te va a ingresar a tu bolsa, no vas a tener conciencia de cómo lo vas a gastar, porque muchas personas a mí me dicen, yo gasto en lo necesario, gasto en la comida, y yo me he sentado papel y lápiz. Y hay muchos gastos hormigas, hay muchos gastos que son los quiero y no los necesito. Y esos son gastos de cigarros, son gastos de licor, son gastos extramaritales, son gastos de cualquier, hasta un café que vos te estás tomando de forma adicional a lo que podés estipular en tu presupuesto. Entonces, si nosotros no estamos claros de cuáles van a ser nuestros ingresos, no estamos tampoco claros de qué es lo que vamos a gastar. Porque al final de cuentas, las deudas muchas veces en muchos hogares no vienen porque hay me quedé sin dinero para y tuve un gasto de salud. Vienen porque gasté lo que no tenía o gasté, un ejemplo, ¿cuántas veces has escuchado de tengo 10 Córdoba o tengo 100 Córdoba, ala, puedo comprar tal cosa? ¿Y qué es lo que pasa cuando vos ya no tenés esos 10 Córdoba o esos 100 Córdoba? Viene una necesidad, viene una enfermedad, viene cualquier situación extraordinaria, y ¿qué es lo que va directamente? A pasar la tarjeta o a prestarle a Juan, a Pedro, a Casimiro, que en algunos casos simplemente te lo prestan, pero otras veces te pagan, te cobran intereses, y entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos dejarle de recomendación para este aguinaldo y para el próximo año, que es la modo preparación 2022? Sepan cuánto van a tener de ingresos anuales y vean cuáles son realmente sus gastos necesarios y básicos. Porque decir que no tengo dinero no significa que yo sé cómo funciona o cómo manejo mi dinero, porque al final de cuentas yo me veo en la bolsa o me veo en la cartera y no me veo dinero. Eso es simplemente dejarle al mercado, por llamarle de alguna manera, la decisión de cómo vos vas a administrar financieramente tu vida. Uh-huh. De alguna manera nos complicaste en la vida, Ana María, con esa propuesta de planificación anual. Porque nos cuesta la planificación, y se vuelve casi cuesta arriba, la planificación mensual, ¿no? Decir, ajá, gané 1,000 pesos, ¿qué voy a hacer con estos 1,000 pesos? No lo hacemos, normalmente no lo hacemos, ¿no? Tengo 1,000 pesos,
Y entonces, no estoy planificando. Voy a ir a comprar esto, voy a ir a comprar aquello, voy a pagar. Pero no es planificación. No estamos presupuestando. Simple y sencillamente estamos distribuyendo un gasto, pero no es un gasto planificado o presupuestado. Eso es lo que hacemos normalmente. Y lo hacemos en el momento. Ni siquiera es que previamente dijimos vamos a hacerlo de esta manera. No, aquí tengo esta plata y chácata, se fue. Como arena entre las manos, como agua entre las manos. Entonces, es como una cosa bien, bien complicada. ¿Por dónde empezamos? Por decirte verdad. Es que realmente, por mucho que uno quiera poner flores y adornar esto, lo primero que tenemos que es decirnos verdad, porque un ejemplo, que yo administre mal mis finanzas personales, a Néstor no le afecta. Le afecta a mi hijo, le afecta a mi familia, pero al vecino no le interesa. Entonces, no hemos llegado a comprender que cualquier cosa que nosotros no estemos haciendo de forma no tan idónea en nuestras finanzas personales, a las únicas personas que afectamos es a nosotros y a nuestros seres queridos. Porque cuántas veces, imagínate, problemas de embargo por lactancia materna, por manutención. Si son tus hijos, es tu familia. Y entonces tenés que llegar a hacer un trámite de legal para pagar, para destinar plata a tus hijos. Entonces, como que, ¿por dónde? ¿Por dónde es? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la lógica de eso? Y de estos ejemplos hay miles en Nicaragua. Hombres que tienen sus hijos y que al final de cuentas, por X, por Y, por Z, no quieren asumir las responsabilidades. Y también está la otra cara de la moneda. Hay personas que también, mujeres, que también queremos que nuestros hijos, que nuestra expareja tengan todo el dinero y lo destinen como que es su único hogar, y sabiendo que ellos también pueden tener otro, y entonces empezás con ese problema de que ¿por qué no da? Y porque yo quiero tener a mi hijo aquí, y se nos arma. Pero ¿dónde quedamos? En que no nos conocemos, en que no estamos conscientes de cómo estamos manejando nuestra realidad financiera. Y es ahí donde tenemos que hacer una pausa y empezar a analizar, porque esto del aguinaldo es como simplemente una etapa del año, como el punto final del queque, el adorno más bonito que le puedes hacer el queque al final. Pero es eso, al final de cuentas, ¿qué estás construyendo todo un año? Es lo más importante. ¿Cómo lo estás construyendo? Todo un año es donde vos tenés que sentarte a analizar. Porque nos estamos matando, y yo te acepto lo del aguinaldo. Y ya vamos a hablar del aguinaldo. Pero el aguinaldo es simplemente 6.000 córdobas, 7.000 córdobas, 8.000, 20.000 córdobas, según cuánto sea tu salario. Pero no es nada más que eso. ¿Qué es lo que vos hiciste con los... Si son 12 por 12, son 144.000 restantes que vos tuviste en un año. Estás enfocado en los 12.000 y en los 144. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a analizar qué es lo que es más importante en nuestra vida económica. Ok. Esto es a nivel particular, ¿no? Es decir, lo que nos corresponde a cada uno como persona. Pero están también las personas jurídicas, que son las que emiten o las que proveen este ingreso extraordinario, que al final de cuentas es ordinario, pues, ¿verdad? Porque ya está previsto que se debe de hacer, ¿no? El pago del 13.º mes. Hablemos sobre ellos, hacemos una pausa y hablamos sobre esto, sobre los proveedores del 13.º mes. Regresamos en breve. Bueno,
Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Hablábamos a Ana María acerca de la del ingreso que significa el 13º mes. Entonces, de forma particular, pues, tenés un ingreso, un 13º ingreso en esos 12 meses del año. Pero eso es de forma particular. Ya a las personas naturales, a las personas jurídicas, que en la mayoría de los casos son las que proveen a las personas naturales de ese 13º ingreso, no les cae un 13º ingreso. Si son del área comercial, pueden incrementar su venta. Pero si no son del área comercial, es un desembolso de dinero que a ellos les afecta. Mira, Ana María, es que yo lo veo de esta manera. Es decir, vos tenés como empresa un ingreso anual o un ingreso mensual de 100 pesos. Vamos. Y entonces sos una empresa comercial, entonces en vez de hacer 100 pesos entre noviembre y diciembre hiciste 150, 170, tal vez 200, 250. Ajá. Uh-huh. Ajá. Vamos, pero no necesariamente es un 13º ingreso. No, es que realmente cuando vos ya llegas a ser empresa, el aguinaldo vos lo tenés que visualizar, uno, como una salida de dinero que no tiene recuperación inmediata, que al final de cuentas hablan del salario emocional, de la fidelización del trabajador, del compromiso, de que son estrategias para armonizar más el ambiente y todo eso. Sin embargo, cuando las empresas son del área comercial, estas se preparan para tener unas ventas que podrían cubrir en un 50, un 30, un 100% el valor, o en un 200 o un 500%, va dependiendo, porque hay de todo. Así como hay escenarios muy variables en la parte personal, en las partes empresariales también hay empresas que a pesar de que este año ha sido bastante complejo y ha sido producto de muchas cosas, hay empresas que están estables. No bien, estable, y que han mantenido sus ventas y que han podido desarrollar, porque realmente tenemos que estar claros aquí. La situación está bastante compleja en Nicaragua y en toda América Latina, por X, por Y, por Z razón. Sin embargo, la parte comercial y la parte empresarial no se ha parado. La parte comercial, la parte empresarial tiene planificado ya 2022 hasta ciertos parámetros, hasta ciertos puntos, porque la planificación es una cosa, las proyecciones es otra, y la revisión de la planificación es un punto muy que ahora las empresas la van a tener cuidado semanal, cuidado mensual, trimestral, semestral y anualmente, e ir haciendo cambios y revisiones a su presupuesto. Pero eso es algo que quiero abordar un poquito más tarde. Lo que sí te quiero decir es que las empresas tienen que estar conscientes del desembolso que significa el aguinaldo para ellos. Y no solo el aguinaldo, sino todas las actividades de cierre de año, que pueden ser bonos, que pueden ser despedidas, porque vos vas a ver el 17 de diciembre, o la tercera semana de diciembre, vos vas a ver llenos los hoteles de despedidas empresariales. Y va a haber un flujo de dinero, que tal vez no sea igual a los años anteriores, estoy clara, pero va a existir ese escenario. Así que tenemos que estar claros de cuánto puede representar esa salida de dinero para una empresa. Imagínate una empresa que tiene 12 trabajadores, y esos 12 trabajadores ganan 12.000 córdobas, un escenario. Entonces son 144.000 córdobas. Eso entre 35.5 son 4.000 más los bonos. Entonces técnicamente las empresas tienen presupuestado sus cierres de año con un estimado de $5,000. Y entonces, como una empresa, imagínate si no está preparada, si no ha planificado en sus últimos 6 meses,
va a poder enfrentar un movimiento tan fuerte de salida de dinero. Más si pagan vacaciones y ya quitando el salario anual, y imagínate también está el cierre de año, están los impuestos, es que hay tantas cosas que las empresas, por eso es que están funcionando, por su forma de organizar. Y yo estoy clara de que me van a decir muchas personas, el televidente común, el asalariado, y te va a decir, bueno, para eso las empresas ganan, y las empresas para eso tienen esos ingresos que son un monstruo. Pero no todas las empresas tienen esos ingresos. Hay empresas que realmente están porque es la lucha del día a día. Es el proceso de que si yo no hago algo, mi familia va a pasar peor. Y no es que está en un proceso simplemente de subsistencia. Está en un proceso de que es algo normal, es un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo, es un proceso de día a día, que no simplemente porque vos sos una empresa vas a decir, ah, como sos empresa, ganan bien. También nos tenemos que quitar esa idea. Hay empresas que sí tienen ingresos bien fuertes, pero hay otras empresas y que tienen una buena parte de representación en Nicaragua que están en situaciones muy complejas, que no quiebran porque están echándola de todo, están haciendo de todo, porque al final de cuentas saben que la responsabilidad no es simplemente para ellos ni para su familia, es para todas las personas que ellos representan, para todo el equipo que ellos representan. Así que el mes de diciembre, a pesar de que muchos te dicen, ay, que es un mes lindo y maravilloso porque voy a vender, para muchas empresas también puede representar descapitalización. Y el año pasado a mí me preguntaban, ¿qué puede hacer una empresa cuando no tiene disponibilidad económica para pagar el aguinaldo? ¿Se puede enjaranar? ¿Puede tomar deuda? Y yo les decía, depende, porque tampoco podemos venir y decir, sí, hagan esto. Hay que analizar sus activos, hay que analizar su capacidad productiva, hay que analizar sus proyectos de venta a 6, a 8 o a 12 meses, porque no podemos venir a recomendarle a una empresa que tome una deuda si no puede tener un periodo, una recuperación proporcional. Entonces es muy delicado también para las empresas este desembolso de dinero, porque no todas las empresas son del sector comercio, y las empresas del sector comercio lo que están haciendo es que todo ese dinero que a ellos les fluye en diciembre es lo que van teniendo como un colchón, por llamarle de alguna manera, para poder sufragar los gastos de los primeros 6 meses y cuidado de todo el año siguiente, porque cabe la planificación, cabe la evaluación, cabe la medición. Lo que pasa es que algunas veces, y te lo diré desde este punto de vista, que empecé a trabajar desde las finanzas personales, porque muchos dueños de empresas dicen, ala, es que yo tengo mi negocio, está aquí, pero no tengo el dinero. Porque como lastimosamente manejamos nuestra empresa, como manejamos nuestra finanza, llegamos a un punto donde no sabemos dónde está el dinero. Y entonces la educación financiera no es simplemente para Juan Pérez. La educación financiera es para todas las personas que tienen la idea de hacer un cambio, de empezar a decir, bueno, yo quiero tener tranquilidad, yo no quiero estar con estrés, yo no quiero estar con ansiedad. Mira, este proceso de educación financiera que venimos promoviendo de hace años no te va a decir como lámpara mágica y te va a decir, ya tengo dinero, pero te va a decir que el que vos tenés, que aunque sean los 100 pesos que vos tenés, vas a saber cómo lo gastás, para qué lo gastás y qué te va a dar de satisfacción, porque gastar el dinero y después decir, no sé dónde está, no sé lo que hice, o, ala, ¿para qué lo hice? Realmente no se lo deseo a nadie, y muchas personas lastimosamente están viviendo eso, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Pero Ana María, la empresa que está pensando el 15 de noviembre, ¿cómo va a hacer para pagar?
el 13er mes, no está funcionando correctamente, pues, porque la verdad es que si bien debería de ser de forma particular la planificación, algo del día a día, ¿no? Para las empresas eso es Biblia casi, ¿no? Es decir, no hay otra forma de hacer las cosas, y una empresa tiene que prever el 1 de diciembre de este año, tiene que prever qué es lo que va o cómo va a surtir el 30 de noviembre del próximo año, el 13er mes, a sus trabajadores. Una empresa que está pensando cómo va a pagar el aguinaldo el 15 de noviembre, lastimosamente tiene serios problemas y tendría que analizar su modelo de negocio. Y esa es la recomendación que le hacemos, porque ahí no es cuestión de ver qué estás vendiendo, qué no estás vendiendo. Ahí es algo más delicado. Ahí es decirte cómo estás funcionando como empresa, porque a dónde estás destinando tu mayor recurso. Porque he visto muchas empresas, y no te voy a decir que no existen, pero sí te voy a decir que les recomendamos sobremanera que analicen cómo están ejecutando su modelo de negocio, porque tener una empresa que simplemente vos vas a buscar y la vas a rebuscar para ver cómo le vas a pagar a tus trabajadores, es un indicio de una quiebra técnica, es un indicio de un estrés empresarial, y es una empresa que si no reorganiza su forma de visionarse, no va a perdurar a través del tiempo. Y es donde te dicen, es que no funciona el negocio, pero no es que el negocio no haya funcionado, es que tu planificación, tu estructura, tus procesos no funcionaron. Sí. No, yo me quería referir, Ana María, justamente en la planificación al aprovisionamiento en las empresas, que a veces se hace de manera teórica, en algunos casos, hay otros casos en que ni siquiera se hace de forma teórica, ¿no? Pero, es decir, el aprovisionamiento es para eso, es prepararte para lo que viene más adelante. Es decir, vos en tu casa compraste, no sé, 20 libras de arroz, porque vos sabés que más o menos ese es tu consumo de todo el mes, ¿no? Entonces, aprovisionaste el arroz para comer durante todo el mes. Entonces, de la misma manera, las empresas tienen que aprovisionar sus recursos. Mira, queremos cerrar esta plática, esta conversación, considerando de que la educación financiera es la base del desarrollo, es la base del crecimiento. Queremos plantearle a las personas naturales qué significa el aguinaldo. Es un valor adicional, sin embargo, es algo que tenés que analizar cómo lo vas a gastar. Porque no es simplemente la idea de tener el dinero, sino que tenés que ver un equilibrio entre tu satisfacción, tu bienestar, tu tranquilidad y tus necesidades. Porque si vos no lo visualizás así, lastimosamente vas a caer en un problema de para qué estoy trabajando. Y te vas a aburrir y vas a decir, esta empresa no sirve, me voy a ir a otra. Es que un día esto estaba platicando con alguien que ha cambiado como 7 trabajos y tiene 29 años. Y yo, wow, ha tenido una alta rotación. ¿Por qué? Porque no se siente satisfecho, no se siente tranquilo. Y él considera que son las empresas. Pero platicando con él, yo le dije, al final, o son las empresas o sos vos que no has encontrado tu perfil, tu para qué, tu norte. No es que te vas a dilatar 10 años en una empresa y vas a ser felices por siempre, pero una rotación de 7 empresas en menos de 10 años laboralmente activa es bastante, bastante compleja. Y a mí, como recursos humanos, me llamaría mucho la atención, Leo. Entonces, eso en la parte personal. En la parte empresarial, organizan, planifiquen, visualicen, analicen sus modelos de negocio, vean cómo está
cómo lo están desarrollando, qué productividad tienen sus modelos de negocio. Las empresas sí, tal vez te podría decir que están un poquito más enfocadas. Y yo sé que al final de cuentas es un proceso de aprendizaje, es un proceso de desarrollo, pero ellos lo hacen. Ellos lo hacen, si no estuvieran quebrando tantas empresas, y gracias a Dios hay empresas que se han mantenido a través del tiempo y hay empresas que están surgiendo. Entonces es un proceso de aprendizaje, es un proceso de que tenés que capacitarte, tenés que desarrollarte, tenés que evaluarte. La evaluación tiene que ser bastante prioridad en este proceso. Pero hay un punto de las personas que me quisiera referir que son los que no están trabajando, porque lastimosamente quedaron sin trabajo, o las personas que ya no reciben aguinaldo porque dejaron de laborar en una empresa. ¿Qué pueden hacer esas personas? ¿Cómo visualizan su estructura? Analicen todos sus recursos, vean qué pueden hacer y en base a eso potenciense para el próximo año, porque si no buscan cómo desarrollar, vamos a tener mayores problemas. Bueno, Ana María, quiero agradecerte. Desafortunadamente el tiempo vuela y realmente habría que dedicarle más tiempo a esto para poder quedar bien claro de las cosas. Te agradezco, Ana María. Nuestro agradecimiento también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Seguimos sumando vigores en Extra Plus.